Hablar de empresas del primer mundo, hablar de tecnología del futuro, es hablar de Nova, un orgullo nacional. Desde la ciudad de Cañada de Gómez, la empresa Nova ha inaugurado su planta industrial de enzimas. Estuvimos recorriendo esta planta, orgullo no solo de la región, sino del país. Conocimos un poquito más de las enzimas. ¿Qué son las enzimas? ¿Cómo actúan en las empresas y qué favorecen cada una de ellas? ¿Qué nos permiten realizar? Las enzimas, esto es el futuro, esto es hablar de tecnología de vanguardia. Comenzó así a funcionar una nueva sección que es Ensinova en esta empresa que realmente es un orgullo nacional. Bueno, Ensinova es una unidad de negocios que se dedica básicamente al desarrollo de enzimas para diferentes sectores. Hoy quizás el sector que más le estamos dando importancia es el sector alimenticio, tanto alimentación humana como alimentación animal, pero en realidad es una unidad de negocios que nos permite pensar en desarrollar proteínas, en este caso enzimas, para cualquier tipo de sector principalmente. Hoy prácticamente todos los sectores en algún momento, en algún espacio, utilizan enzimas en algún proceso justamente para producir un producto final. Vamos, porque mucha gente no sabe ni siquiera qué serían las enzimas, ¿no? Enseña tanto a lo tecnológico, pero sí para, bueno, adentrarlos en el tema. Las enzimas son proteínas, básicamente, y lo que hacen es metabolizar procesos químicos, o sea, acelerándolos, optimizándolos, y esto hace justamente que se genere un producto final. O sea, hoy, por ejemplo, una de las enzimas que hemos desarrollado se llama quimosina, que es una enzima que actúa en lo que es la producción de quesos. Entonces, sin esta enzima, sin la incorporación de esta enzima en el proceso de producción de quesos, no se podría producir justamente el queso. Entonces, son insumos indispensables justamente para lograr producir un producto de calidad. De la industria alimentaria, bueno, esto digamos que es el futuro y sin duda es necesario con la cantidad de habitantes que cada vez somos más y con los requerimientos alimenticios, bueno, esto es una posibilidad muy concreta y totalmente eficiente, ¿no? Sí, en ese sentido Argentina tiene una enorme oportunidad frente al aumento de la población que va a haber. Se estima que para el 2050 va a haber casi 10.000 millones de personas. Claro. Y hoy es un desafío justamente poder alimentarlas y sobre todo poder alimentarlas de manera saludable. Exacto. Que es justamente lo que apuntan, hoy por hoy la industria está apuntando a eso porque los requerimientos, sobre todo en los mercados más exigentes, apuntan a consumir justamente productos, en este caso alimentos, más saludables, más verdes. Y bueno, y ahí estamos nosotros tratando de dar justamente herramientas justamente para poder llegar a cumplir estos objetivos. No solamente en la industria alimentaria, las enzimas podemos lograrlas en distintas industrias, ¿no? Exacto, por ejemplo, nosotros también estamos en un proceso de desarrollo de enzimas que se utilizan para la industria de la construcción. También enzimas a la industria vitivinícola, al sector cervecero. También hemos desarrollado proteínas para lo que es la industria farma. O sea, hoy por hoy hemos avanzado, hemos dado los primeros pasos desarrollando enzimas para la industria alimenticia, como decíamos, pero en realidad los objetivos son muy altos y son procesos largos, pero que estamos dispuestos, por supuesto, a encararlos.
cuando uno habla de biotecnología, en realidad los grandes logros en general se convocan o se generan a partir de la sinergia de diferentes equipos de trabajo, o sea, diferentes equipos de I+D, de diferentes empresas, en las cuales entre todas estamos trabajando para lograr, en este caso, un desarrollo biotecnológico. Hoy por hoy, Nova justamente ha optado por ese camino y se está relacionando no tanto con empresas grandes, por ejemplo, con Arcor estamos haciendo algunos desarrollos, pero también con empresas chicas e inclusive startups que están dando los primeros pasos, que en general no tienen quizás una planta para poder desarrollar sus productos, pero sí tienen el conocimiento, y bueno, y ahí es donde nosotros armamos esta sinergia entre diferentes equipos de I+D y en este caso nuestros fierros, como decimos nosotros. Y acá a la derecha tenemos un reactor, en realidad, ¿qué sucede dentro de este reactor? Se reproducen microorganismos, y estos microorganismos son los que, en este caso, producen las enzimas de interés o las proteínas de interés que nosotros nos hemos impuesto como objetivo. O sea, son procesos continuos donde tenemos que reproducir estos microorganismos por una determinada cantidad de tiempo para lograr una determinada población de estos microorganismos por mililitro de producto final. Así, para que ustedes tengan una idea, cuando empezamos este tipo de procesos, empezamos con una pequeña cantidad de microorganismos por mililitro y llegamos a casi 5.000 millones de bacterias por mililitro. O sea, hacemos un crecimiento exponencial justamente de esa población de microorganismos para lograr una masa crítica de proteínas para luego poder extraérsela a ese microorganismo y purificarla. Que vos sos ingeniero y por supuesto podés hablar desde otra área, pero a nosotros, a mucha gente, nos parece muy, muy complicado y difícil todo esto, pero realmente es entender que nos abre un panorama a la sustentabilidad, a esta economía circular tan necesario, porque para la economía también es fundamental. Sí, sí, por supuesto. Este tipo de industrias, voy a tratar de ser muy objetivo, justamente entiendo yo colabora mucho con la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque acá estamos produciendo a futuro proteínas sin ningún tipo de impacto. Claro. ¿Por qué? O sea, no estamos produciendo proteínas y gastando energía o generando gases a la atmósfera a partir de justamente, que puede ser a partir de diferentes orígenes. En este caso estamos produciendo proteínas a partir de microorganismos donde son producidos en un reactor y permite justamente lo que vos decís, esta famosa economía circular y poder trabajar de manera sustentable, combinarlo mucho con el I+D, que me parece que es hoy por hoy el gran desafío de todas las industrias. Cada vez invertir más en I+D para poder desarrollar, lograr biodesarrollos que estén a la altura de las circunstancias. ¿Cómo está el mundo con respecto a esto? Sé que estuviste por Europa, contame qué estuviste haciendo. Sí, en realidad fuimos con una misión comercial a España y a Francia, llevamos a un grupo de clientes, visitamos empresas relacionadas al mundo de la biotecnología, relacionadas también a otros sectores también. Y muy interesante porque esto nos permite sobre todo poder entender en qué nivel biotecnológico está hoy por hoy Argentina. Y me di cuenta que Argentina, sobre todo el ecosistema de empresas que se ha armado, sobre todo acá en la provincia de Santa Fe, creo que no le tenemos que envidiar nada a nadie. Científicamente tenemos gente muy, muy capacitada. Por supuesto que es más difícil invertir en Argentina y sobre todo en proyectos a largo plazo. Pero hoy los recursos humanos los tenemos. Quizás se tienen que alinear ciertas variables económicas como para que haya más inversión, pero yo entiendo de que hoy Argentina no está a la altura de las circunstancias y le puede competir el mundo de la biotecnología a cualquier país.
Felicitaciones a todo el equipo de Nova. Ya han llegado a 200 empleados y siguen incorporando gente. De esto se trata una empresa del primer mundo, se trata una empresa que tiene una visión de futuro.